chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es tu primera vez por aquí y aún no me conoces, me les presento. Mi nombre es Maribel y este es mi canal. ¿Cómo le están pasando? Espero que la estén pasando súper bien. Les cuento que por aquí ando yo haciendo mis ejercicios del día de hoy, por aquí por el parque. Ya troté, ahora ando caminando la última vuelta porque ya casi voy para la casa. Como pueden ver, hay mucho sol. Ya son las 8 de la mañana por acá, así que el sol ya está un poco caliente y hoy ando sola. Como les dije que mis hijas iban a viajar, ellas regresan quizás hoy o mañana, ya llevan 2 días por allá. Y bueno chicos, bueno, ya ahora sí terminé, ya estoy aquí en el auto porque ya voy para la casa. Como les estaba diciendo, ando sola porque mis hijas están por la ciudad de Panamá, quizás ellas regresan el día de hoy o si no más tardar el día de mañana. Ellas andan haciendo un par de diligencias por la ciudad de Panamá, así que bueno, me tocó venir sola el día de hoy porque menos dejar de hacer mis ejercicios del día de hoy. Bueno, ya troté, caminé, así que bueno, ya terminamos por el día de hoy, así que voy para la casa. Mis hijos del día de hoy salen un poco tarde, los más pequeños tienen práctica, como les dije, ellos están en el conjunto típico de su escuela, así que ellos hoy salen una hora más tarde. Y mi otro hijo también tiene práctica el día de hoy, así que él sale a las 4 de la tarde. Así que voy para la casa a hacer limpieza, a darme un baño y a ver qué más sale el día de hoy. Así que chicos, acompáñenme en el video del día de hoy. Y ya estoy de regreso por aquí por la casa, así que ahorita rapidito lo que me voy a poner a hacer es hacer limpieza. Bueno, mejor dicho, ya empecé a barrer, así que por esa razón es que tengo la puerta del baño y la de los cuartos abiertas porque estaba barriendo un poco. Solo me falta mi cuarto, el comedor y la sala y aquí la cocina, pero eso es rapidito que lo hago. Así que voy a estar haciendo limpieza, después de eso voy a pasarle el trapeador. Y ya después, entonces, hago mi desayuno porque mi hora de desayunar es más tarde los días de semana. Los días de semana yo desayuno como a las 11 de la mañana porque yo hago el ayuno intermitente. Solo los fines de semana es que desayuno más temprano porque me gusta desayunar con mis niños cuando están aquí en la casa. Así que por esa razón los fines de semana me los tomo libre de hacer el ayuno intermitente, solo lo hago de lunes a viernes. Por eso es que los días de semana yo hago mi desayuno como a las 11 de la mañana. Así que bueno, voy a terminar por aquí de hacer limpieza. Y bueno chicos, quería mostrarles, mire todavía dónde tenemos el rompecabezas, que la vez pasada les dije que todas las tardes mis niños y yo avanzábamos un poco aquí con este rompecabezas. Bueno, ya le armamos toda esta parte de acá abajo de lo que son casas y todo eso, y ahora solo nos falta el área del cielo. Allá arriba el área celeste, pero ya nadie quiere armarlo. Empeñamos más como en armar el área de acá abajo, que pensamos que era lo más difícil, y ya más nadie avanza. Ya tiene días de estar aquí, así que voy a ver si por la tarde cuando mis niños llegan vamos otra vez a intentar seguir armando el área de allá, aunque creo que es un poco difícil porque todo es así, color, un solo color. Así que vamos a ver cuando lo terminamos, pero como pueden ver ya llevamos armado más de la mitad. Ya terminé con la limpieza del día de hoy. Estuve barriendo, trapeando, limpiando los muebles. Bueno, ya terminé. Ahora lo que me voy a poner a hacer es a moler una parte de esta avena que tengo aquí.
para cuando vaya a hacer mis desayunos ya esté lista, ya esté molida. Así que voy a moler una parte nada más. Estaré moliendo solo la que quepa aquí en este envase. Así que vamos a molerla. Así cuando yo vaya a hacer mis desayunos es más rápido, ya está lista. Y por acá ya son las 11:45, así que ya voy a ir por mis niños. Ellos salen hoy a las 12 mediodía, pero me voy a ir unos minutitos antes, por si la práctica acaba antes. Bueno, estar ahí ya esperándolo. Y por aquí andaba poniéndome un poquito de labial, poniéndome rímel, porque no me gusta salir sin nada en la cara. Así que bueno, ya estoy lista, ya me voy. Así que nos vemos ahorita. Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Bueno, el día de ayer ya no pude grabarles más nada, pues no fue gran cosa la que hice por la tarde, me puse fue a editar, me la pasé editando, así que bueno, este video que les estoy grabando va a ser la continuación del video del día de ayer y les cuento que ya mis hijas regresaron, ya ellas están aquí, ayer como a las 5:30 de la tarde ellas llegaron. Chicos, por aquí estoy, ya estoy de regreso aquí en la casa, ya fui por mis niños a la escuela, por aquí ando revisando cuadernos, ayudándole a mis hijos también, que mañana tienen que llevar unas manualidades, así que en eso estamos por aquí. Y ahorita que termino aquí, voy a estar preparando para mí un pan de banana, pero va a ser con harina de avena. Y bueno, ya mandé a comprar las bananas porque no tengo aquí en casa y no sé si mi hija vaya a hacer uno con harina de trigo, no lo sé para ellos, porque el mío sí lo voy a preparar con harina de avena. Así que voy apenas a terminar aquí para ponerme en eso. Y por aquí estamos en la recortadera de papeles porque, bueno, por aquí hay una manualidad que tienen que llevar el día de mañana. Y por allá también Hananta haciendo algunas tareas. Yo creo que ya casi que termina. Y mis otros niños sí ya terminaron. Y bueno, por acá ya tengo todo listo para hacer el pan de banana. Por aquí tengo estas bananas súper maduras. Entre más maduras mejor. Necesito solo 5. Canela, vainilla, 4 huevos, polvo de hornear y la harina de avena. Esta fue la que estuve moliendo en el día de ayer. Así que bueno, y voy a preparar este pan, pero este se hace en la licuadora. No lo vamos a hacer con batidora, sino en la licuadora. Primera vez que lo voy a hacer así, así que vamos a ver qué tal nos queda. Y la receta decía que había que echarle media taza de aceite, pero yo le voy a estar agregando media taza de esta margarina que está aquí, que es light. Así que por aquí la puse y la derretí, así que vamos a ponérsela. Thank you.
Y ya lo puse por aquí en el molde. Yo pensé que no me iba a caber porque se veía bastante. La licuadora salió súper llena, pero miren que sí cupo aquí. Así que bueno, voy a prender el horno para ponerlo. Y como pudieron ver, ahorita estuvimos probando el pan de banana que hice con harina de avena y les cuento que me gustó mucho cómo quedó, porque a veces al preparar el pan con harina de avena el pan queda un poco seco, pero esta vez no, esta vez quedó como húmedo. Creo que fue porque le tiré muchas bananas, creo que fue por eso, o quizás por la margarina, pero la verdad que no quedó para nada seco y la verdad que nos gustó mucho y lo estuve acompañando con café. Y bueno chicos, por acá ya termina mi día, así que aquí ya voy a despedir este video. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más, espero que tengan un excelente día. No se olviden de regalarme un like, ponerme comentarios y si son nuevos por aquí y les gusta mi contenido, suscríbanse, déjenme like, déjenme comentarios para que mi canal siga creciendo. Así que bueno, espero que la pasen muy bien, que tengan un excelente día y nos vemos pronto en un próximo video.